Oh, ¿dónde pudo haber ido ese humano? Espera. Está justo al frente de mí. Hola. Estaba muy preocupado de que te hayas perdido. Espera un segundo. Tú no se supone que escapes. Vuelve. No voy a insultarlo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? No sabía qué hacer por mientras, ¿ya? ¡Auch! Sí, no me dejas usar mi ataque especial. ¿Ataque especial? Está funcionando. Puedo incluso saborear mi futura popularidad. Papitos. ¡Eso! Bueno, quizás tú has escapado de esa prisión antes, pero esta vez hay actualizaciones. No solamente tú vas a estar atrapado, pero tú no te querrás ir. ¿Vas a dejar pasta? ¿Espagueti? Porque de verdad me urge comer espagueti. El ratón dejó un ratón, no siempre estuvo ahí. Por favor, pregunta antes de escapar, o sea, ¿qué modales? Cuando tú te pierdes, me vuelvo loco de preocupación. Por favor, detente con los chistes de esos huesos. ¿Cuántas veces tengo que pelear con él? Oh my body. Me gusta su casa. Otra vez, otra vez, otra vez. ¿Cuántas veces debo escapar? Tercer round. De vuelta otra vez, ¿eh? Supongo que es mi culpa. No, mentira, no me dijiste que me ibas a hacer espagueti. Es solamente natural de que ya que tú quieras verme. Es verdad. Papyrus tiene hambre también. Hambre por justicia. Puedo estar así todo el día, no pienso ponerte un dedo encima, jamás. Porque una mujer que se respete no le pone un dedo encima a su esqueleto. Eso suena horrible, olvídenlo. Ya no estoy azul. Demonios.
Bien. No, esta vez no. Huele a huesos. ¿A qué huelen los huesos? ¿Pollo? No tengo idea cómo hice eso. Divertido. Uy, cochino. ¿Te gusta un din? ¡Ah! Cada vez es más difícil. Persistente, pero no funcionará conmigo. Yo soy más persistente. ¿Y tú crees que eres persistente? Estás equivocado, gramáticamente equivocado. Porque la correcta forma de decirlo es: no tan persistente como Papyrus. El más persistente, que ahí dice: el persistente nente nente. Espero que hayas disfrutado tu lección. Si tú estás buscando un lugar donde quedarte... Pero Papyrus, lo estoy intentando, pero no sé qué más hacer aquí. Estoy ganando complejos. Este juego me está dando complejos. Y eso me perturba. ¿Pero qué más tengo que hacer? Ya una vez más. Papyrus está haciendo lo mismo que Toriel, intentando que me quede y no avance más, para que Undín no me haga filete a los niños. Porque yo estoy segura que Undín me comería si pudiera. Bueno, la verdad no lo sé, nunca lo he visto. Quiero ver su casa. Papyrus, volví, ya comí mi comida de perro y dormí un rato. ¿Tú estás aquí otra vez? Finalmente me di cuenta de por qué. De la verdadera razón. Tú. Solo extrañas ver mi cara mucho. La verdad es que sí te extraño. Me siento solito en esa casa. No estoy seguro de que pueda pelear con alguien que se siente de esa manera. Pero más que eso, me estoy cansando de intentar capturarte. Ok. Supongo que voy a aceptar mi fracaso. ¿Aceptarás tu fracaso? ¿Papyrus? No, jojo. No puedo ni siquiera detener a alguien tan débil como tú. Undín va a estar muy decepcionado de mí. Nunca me voy a unir a la Guardia Real y... mi cantidad de amigos va a quedarse en... Stag. No, por favor, no en este momento, es un momento conmovedor. ¿Qué deberías decir? ¿Qué?
El que dice la segunda opción es un desalmado. Nunca debería. Nunca tendrá la posibilidad de probar el espagueti de papyrus. Seamos amigos. Seamos amigos, caramba. Démonos las manos y comamos pasta. ¿De verdad? ¿Tú quieres ser amigo de mí? Digo, mi amigo. Bueno, entonces. Supongo que puedo hacer una excepción por ti. ¡Wow! ¡Tengo amigos! ¿Y quién? Ya, ya, ya. ¿Y quién pensaría que lo único que necesitaba era darles puzzles tristes y después pelearlos? Recuerden, chicos, siempre que quieran hacerse un amigo, tienen que darles puzzles tristes y mal hechos y después tienen que golpearlos en la cara. Ahí van a querer ser súper amigos por siempre. ¿Tú me atrapaste, humano? ¡Me va a dar el permiso para pasar! Y me dará las direcciones a la superficie. Sigue derecho y tú encontrarás el final de la caverna. Entonces, cuando hayas llegado a la capital, cruza la barrera. La barrera. La barrera. Esa es la cosa mágica que nos tiene atrapados abajo. Cualquier cosa puede entrar, pero no puede salir. Oh, Excepto algunos con una alma muy poderosa. ¡Como tú! ¿Eso es porque el rey quiere adquirir un humano? ¿El rey quiere invadir el mundo humano? Él quiere abrir las barreras con el poder de un alma. Así nosotros, los monstruos, podemos volver a la superficie. Oh, casi olvidé decirte. Para alcanzar la salida, tú tienes que pasar a través del castillo del rey. El rey de todos los monstruos. Él es. Bueno. Un gran peludo. Eso. Todos lo aman. Sí, soy capaz de decirlo. Discúlpeme, señor. ¿Puedo irme a casa ahora? Él te guiará hacia la barrera por él mismo. Como sea, es suficiente charla. Mi corazón se llena de determinación y duele. Me iré a casa y seré un amigo genial. Ah, siéntete libre de venir y para que salgamos. ¿Qué rayos? Camino por el agua. Obviamente no voy a avanzar sin ir a su casa. Papyrus, quiero que cocines espagueti para mí. ¡Oh, ahí está! La determinación duele, duele mucho. No voy ni en la mitad. ¿Cómo voy a sobrevivir a esto? Papyrus. Hola. Así que volviste a verme. Obvio, somos besties. Tú realmente debes estar serio acerca de esto. Sí, por favor. Un lugar donde me gusta pasar mucho tiempo. ¿El espejo? Caminar tan chistoso es como. ¿Es la casa? Es la casa, ¿cierto? ¡Mi corazón! ¡Me duele! ¿Qué es esa cosa mágica? ¿Qué es esto de aquí? Es la mascota roca de Sans.
siempre he debido alimentarla. Como siempre, tengo que tomar la responsabilidad. ¡Yay! ¿Y esto? ¡Ay, no! ¡Demonios! ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? Un calcetín con una nota. Sans, por favor, levanta tus calcetines. Ok. No lo pongas de nuevo abajo, muévelo. Ok. Tú lo moviste 2 centímetros, muévelo a tu cuarto. Ok. Y no lo traigas otra vez. Ok. Todavía está aquí. No acabas de decir que no lo llevara a mi cuarto. Olvídalo. Es un montón de notas. Una tele. Es mi juego favorito de televisión. Se dice. Quédate en sintonía hasta un nuevo programa. Para un nuevo programa. ¿Qué? Es usualmente mejor que esto. Esto es solo un mal capítulo, no me juzgues. ¿El sillón? Hace un sonido de... Oh, hay monedas entre medio. ¡Me robé 20! ¡20 oros! Ah, papiros. ¿Este libro? ¿Es un libro de bromas? ¿Mirar? Sí. ¿Qué? ¿Dentro del libro de bromas hay libros de física? Oh. Sons. Sans. Sans. Bienvenido a mi... Es su casa. Disfruta y toma tu tiempo. ¿Y a la cocina? ¿A la cocina? Amo cómo caminas, papiros. Me encanta. Ese es el basurero. Siéntete libre de visitarlo cuando quieras. Mi hermano siempre va afuera para comer, pero últimamente él trató de cocinar something, algo. Era algo como quiche. ¿Qué es un quiche? ¿Un quiche? ¿Un kiki? Pero lleno de azúcar, sin huevo, sustancia. ¿Qué? ¡Qué absurdo! ¿No sirves un quiche? Que nada, ok. ¿Por qué el lavamanos está ahí arriba? ¿Impresionado? Elevel. Ya, puso el lavaplatos arriba. Ahora puedo guardar más huesos bajo él. Hay un perro. ¿Qué? Atrapa a ese canino. ¡Maldiciones! ¡Sans! ¡Sans! ¡Deja de plagar mi vida con esa música! ¿Incidental? Oh. ¿Qué más hay en la cocina? ¿El refri? ¡Ajá! ¿Interesado en mi museo de comida? ¡Por favor! Obsérvalo nomás. La mitad del refrigerador está lleno de... con contenedores con espagueti. Yo desearía que mi refrigerador tuviera eso. Me encanta el espagueti. Podría comerlo todos los días. La otra no tiene nada más que bolsas vacías de papas. ¡Bolsas vacías de papas! Deben ser Lay's. Llenas de aire y... sí, eso. Papyrus, muéstrame tu pieza. ¿Qué es este hueso? Una imagen clásica. Siempre me recuerda lo importante de la vida. Ese es mi cuarto. ¿Y tú terminaste de ver alrededor? Podemos entrar y...
y salir como una pareja de amigos. ¿De amigos? Ey, esos se usan para atacar. Ah, esos son los huesos que usé para atacarte. Lindas memorias, ¿no? Pareciera que fue solamente ayer. Aunque básicamente solo acaba de suceder. Esa es mi cama. Si alguna vez llego a ir a la superficie. Quiero manejarla. Ay, con el viento en mi cabello. Sol en mi piel. Por supuesto, eso es solo un sueño. ¿Tienes figuritas? Ah, sí. Figuritas de acción. Una gran referencia a teorética de escenarios de batalla. ¿Cómo tengo tantos? Bueno, digamos que ellos son de un hombre gordito, sonriente, que ama sorprender a las personas. ¿Oh? Sí, eso es cierto. ¡Santa! Creí que iba a decir otra cosa. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, mi corazón! ¡Oh! No es esa bandera. Digamos cool. Undine la encontró en... por ahí. Creo que es del mundo humano. Ahora, sé lo que estás pensando. ¿Por qué una bandera humana? Tiene un esqueleto tan cool ahí. Bueno, tengo una teoría. Creo que los humanos deben descender de los esqueletos. Técnicamente, sí. De hecho, tengo uno dentro de mí. Uy, sí. Esos son mis libros favoritos. ¿Construcción de puzzles avanzada para mentes críticas? El siguiente libro de mis favoritos de... Picabo con un conejo esponjoso. Oh, Dios, no. El final sí que me atrapó. ¿Y aquí? Cochino. ¡El internet! Soy muy popular ahí. Mira, no lo dudo. Ciertamente eres muy popular en internet, Papyrus. Oh. ¡No! Ese es Sans. Ay, se olvida leer. Siempre enviándome bromas malas con una fuente tonta. ¿Y aquí? No hay esqueletos dentro de mi closet. Excepto por mí algunas veces. Ropas. Así que, si viste todo, ¿quieres comenzar saliendo? ¡Ok! ¡Salgamos entonces! ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Es una especie de cita? Estoy confundida. Nunca he hecho antes esto. Yo tampoco, Vampiro, soy totalmente nueva en este tema. Pero no te preocupes. ¡Wow! Tiene un libro de salida. Para que tengamos un buen tiempo. Veamos. Paso 1. Presiona C para... ¡Oh! ¡Wow!
jugar Wii. Me siento tan informado. Hay un perro alrededor. ¡Huevo! Creo que estamos listos para el paso 2. Paso 2. Pídeles salir. ¡Humano! Yo, el gran Papyrus, va a salir contigo. ¡Ah! ¡No puedo con esto! ¡Sí, de verdad! Es tiempo para el paso 3. Ponte ropas lindas y muestra que te preocupas. Espera un segundo. Usar ropas. Tú estás usando ropa ahora mismo. No solo esto. Incluso temprano hoy sigues usando ropa. No. Puede ser. ¿Tú querías salir conmigo desde el principio? Sí. ¡Sí! No. ¿Tú lo planeaste todo? Tus poderes de la amistad. No, no crees que eres mejor que yo. Yo, el gran Papyrus. Nunca he derrotado a alguien en salidas. Nunca seré derrotado en salidas. Y eso. Puedo fácilmente seguirte el paso. Verás, yo también puedo usar ropa. De hecho. Siempre uso mi ropa especial debajo de mi ropa normal. Solo en caso de si alguien quiere salir conmigo. ¡Prepárate! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Me encanta! ¿Casémonos de una vez? Mira, me encanta. Tienes un estilo que ni te cuento. ¡Me encanta! no puedo con esto. ¡Coyo! ¡Coyo! Como sea. Tú no entiendes el poder secreto de este traje. Lo que tú dijiste es inválido. Esto es como Phoenix Wright. ¿Eh? ¿Esto no va a avanzar a menos que encuentre su secreto? Pero eso no pasará. Ah, ¿qué decía? Es verdad. ¿Tu cara? ¿Mi gorro? ¡Mi gorro! ¡Mi gorro! ¿Qué? ¡Tienes un regalo en la cabeza! Bueno, en sí, tú eres un regalo, nene. Supongo que no tengo opción. Este regalo... es solo para ti. ¡Ah, su cerebro! ¡Spaghetti! Pero te equivocas. ¿Es tu cerebro? Este no es cualquier montón de pasta. Esto es un trabajo artesano. ¡Oh! ¡No! ¡Me lo voy a comer! ¡No lo voy a comer!
gran mordida. El sabor es indescriptible, me imagino. Qué expresión tan apasionada. Tú de verdad debes saber mi cocina. Y por extensión a mí. Quizás más de lo que yo lo hago. Casémonos de una vez, ¿te parece? ¡No! Humano, todo está claro ahora. Tú estás completamente obsesionado conmigo, básicamente. Todo lo que haces, todo lo que dices, ha sido todo por mi propio bien, humano. Quiero que también seas feliz. Es tiempo para mí para expresar mis sentimientos. Es tiempo que te diga... Yo... Papyrus... Bueno... ¿Qué? Gracias. Yo también. Pero... ¿Máximo potencial? Si vivo más por mí mismo que por ti. ¡Pero! ¿Qué la solución? ¡Oh, Dios! ¿Quieres que salga con un Din? Un Din me va a picar. ¡Oh, bueno! Tengo que tener un estilo de vida más saludable. Sí. Seamos amigos con un team. ¿Lo vas a traer? ¿La vas a traer? Oh. ¿Ya? ¡Tengo su número de teléfono! ¡Lo haré! ¡Platónicamente! ¡Adiós! ¿Qué acaba de pasar? Mi corazón ha sido tomado por el gran Papyrus.